de ACMER, donde está a solamente 3 cuadras de la Plaza Ramírez, para poder dialogar con Walter Bacón, porque ya se ha decretado, la gente de ACMER, de la Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia de Entre Ríos, ha decretado 4 días de paro para el mes de agosto, o sea que ya agosto comenzarían las clases con paro docente. 4 días se ha decretado porque todavía siguen en la lucha por sus salarios dignos. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Noeli, y buen día a todo el equipo de la radio. Bueno, realmente es así, ahora en agosto ya empiezan con 4 días de paro. Sí, nuestro congreso sesionó el día miércoles, allí se rechazó en forma unánime la propuesta salarial del gobierno provincial y se votó también por unanimidad la ejecución de 2 paros que van a ser de 48 horas el jueves 1 y viernes 2 y otro paro de 48 horas para el 6 y 7 de agosto, que es la semana siguiente. Bueno, en todo este tiempo que todavía falta para poder llegar a estas fechas ya fijadas de paro, ¿ustedes esperan ser convocados nuevamente por el gobierno? Mira, en la ley de paritarias lo que se cumplimenta es, una vez terminado nuestro congreso, declarar la situación de conflicto. Ahí hay 5 días hábiles en los cuales el gobierno puede convocar a los gremios nuevamente, pero nosotros fuimos claros y contundentes que las demandas que nosotros teníamos eran, digamos, fundamentalmente el incremento del mínimo o el salario mínimo de bolsillo, que tiene que haber un aumento mucho mayor del que ofreció el gobierno. Nosotros no vamos a permitir ninguna oferta salarial que contenga montos en negro, o sea, montos que no sean remunerativos. Y por otro lado también lo que tiene que ver con el compromiso del acuerdo paritario que habíamos firmado en el semestre anterior, de que se contemple la inflación acumulada en el semestre versus los aumentos salariales que teníamos, y esta oferta claramente tampoco contenía ese punto. Así que los paros están firmes, igualmente la ley paritaria establece eso que te decía. Bueno, por supuesto que acabas de decir algo clave, ¿no? Montos en negro no remunerativo, ¿eso se refiere también a parte de los bonos que ha fijado el Estado para ustedes? Claramente, en la Constitución Provincial, en el artículo 81, establece que el Estado Provincial, la nueva Constitución Provincial, el Estado Provincial tiene prohibido, no puede pagar montos en negro. Por lo tanto, esto claramente es inconstitucional, además de ser muy pobre la oferta salarial, es inconstitucional porque está estableciendo montos en negro que no aportan a la caja de jubilaciones y que no se deducen para lo que es nuestra obra social y OSPER. Por lo tanto, partimos de esa base de una inconstitucionalidad de la oferta salarial. Estamos hablando de un bono que el mismo gobierno dijo que le iba a dar a los docentes de 40 mil pesos, ¿puede ser? Son 40 mil pesos por 3 meses, en el mes de julio, agosto y septiembre. Esa fue la oferta, lo mismo que para los estatales. Claramente, o no se va a pagar, porque ya lo ha anunciado el gobierno, digamos, por los medios, mientras no se firme, digamos, el acuerdo. Hoy las situaciones de conflicto, los docentes, por amplísima mayoría, las asambleas escolares en Uruguay rechazaron esta propuesta, ¿sí? Nuestra asamblea departamental también la rechazó categóricamente, y el Congreso en la misma línea, todos los departamentos, los 17 departamentos, rechazaron esta propuesta que tenía este contenido. Por un lado un 5% de aumento remunerativo y bonificable, por otro lado los 40 mil pesos, y teniendo en cuenta que a partir de nosotros de este mes vamos a estar cobrando un 3,7% menos de bolsillo, porque el gobierno provincial ha aumentado los aportes previsionales, y vamos a pasar a aportar 19% a nuestra jubilación, cuando hasta el mes pasado aportábamos 16%. O sea que el aumento no sería tal como se lo planteó desde el gobierno provincial. No, el aumento iba a ser muy poco dinero. Llevaba el mínimo de bolsillo a 418 mil, pero con ese bono además achataba la escala salarial. Para que tengas una idea, digamos, la maestra con 0 antigüedad recién recibida y la maestra con 7 u 8 años de antigüedad iban a cobrar prácticamente lo mismo. Digamos, se achataba lo que es el escalafón, y por otro lado el 5% que nos daban, hay que restarle el 3,7% que nos van a sacar, quedaba solo un 1,3%, que bueno, son números muy, muy pequeños, digamos. Entonces la oferta salarial
claramente era insuficiente, más allá de lo que hablábamos de que aparece esto novedoso, que es lo de los montos en negro, que claramente el gobierno no podría pagarlos. Entonces, también, bueno, dijiste algo muy importante, ¿no? La caja de jubilaciones que sigue dando déficit, bueno, la última vez que estuvimos en conversación con vos también estaban haciendo ese reclamo frente a la caja de jubilaciones de la ciudad de Concepción del Uruguay y también el IOSPER, que también siguen con algunos problemas. Sí, la caja de jubilaciones da déficit. En aquel momento hablábamos con vos, Noelia, de que nosotros lo que decimos es que reconocemos que la caja da déficit. Ahora, lo que no estamos de acuerdo en que a ese déficit lo tengamos que pagar los trabajadores y los jubilados. Ese déficit se puede pagar con otros recursos, recursos que, por ejemplo, el gobernador no le está reclamando a la Nación desde el 2021, donde hay partidas que venían para la caja de jubilaciones y no las están recibiendo. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la parte impositiva de la provincia de Entre Ríos, en la cual los grandes monopolios, los grandes oligopolios prácticamente no dejan un peso en la provincia y se llevan todo. Bueno, lo más fácil es que hizo el gobierno fue descontarnos a nosotros y a los jubilados, la mujer hasta los 57 años y el varón hasta los 62, seguir pagando el aporte jubilatorio y aumentarlo en el caso de los activos de 16 a 19. Y por lo que tiene que ver con el IOSPER, todas las obras sociales están en una situación muy crítica porque, como todos sabemos, la gran mayoría de los medicamentos complejos son medicamentos que están valuados en dólares, por lo tanto, las obras sociales también se ven resentidas porque la obra social IOSPER lo que recibe es el dinero que nosotros aportamos, los activos y los jubilados, en concepto de aporte. Nuestras paritarias no van al mismo ritmo que la inflación y al mismo ritmo que el aumento exponencial de algunos remedios, o de algunos medicamentos, mejor dicho, que han aumentado muchísimo más que la paritaria e inclusive que la inflación interanual. Bueno, como siempre, Walter, se entiende, por supuesto, la bronca y, bueno, seguramente van a estar acompañando también la comunidad para que se mejore, ¿no?, la situación educativa de la provincia de Entre Ríos. Gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y recordar que en el marco del día de paro, el primer día de paro que va a ser el jueves 1, marcharemos a la ciudad de Paraná, haremos una marcha multitudinaria a la ciudad de Paraná en reclamo de una mejora salarial y de que el gobierno revea este reclamo que nosotros vamos a llevar adelante. Así que toda la docencia está invitada a viajar, se pueden comunicar con nosotros, a viajar el día jueves a Paraná, en el marco de una gran movilización que vamos a llevar adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Hoy estamos hablando entonces con Walter Bacón. Ya 4 días de paro programados para el mes de agosto. El día 1 y 2 y el día 6 y 7. Jueves y viernes. 1 y 2 y jueves y viernes 6 y